Hola, buenas tardes. Luis Rodolfo, ¿tú eres el que vas a operar el Zoom? Luis Rodolfo. Hola, oye, ¿quién está operando el? Ya me metí, ya hay cinco medios adentro, que son Ventaneando, Alma Rosa Camacho, del Sol de México, varios. Pero, ¿quién está operando allá el Zoom? ¿Luis Rodolfo? ¿Quieres que te den el? Porque para que sepa que yo voy a hacer la presentación y que en algún momento dado podré intervenir y por cualquier cosa tenerlo como contacto. Gracias. Va. Órale, gracias. Bye.
Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con José Luis Naranjo. José Luis, yo soy Claudia López Ibarra. Sí, Soy ¿qué tal? la persona que contrató Expo Compositores para convocar a los medios, hacer la presentación de la videoconferencia y todo. Okay, ¿de acuerdo? Tú ya estás metido, obviamente. Sí, ya estamos. Déjame. ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo? A ver, voy a ponerme aquí. Ah, ya te Oiga bien. puse. Okay. Perfecto. Yo soy la que aparece como Cucus. Cucus, okay, perfecto. Muy bien. Pero soy Claudia López Ibarra. Muy bien. Pero soy Claudia López Ibarra. Afortunadamente ya, o sea, muchos Y periodistas. me conozco por muchos periodistas importantes. Pero José Luis, es bueno que tú estemos en comunicación por De cualquier acuerdo. cosa. Soy yo. De acuerdo. Mucho gusto. Y ahorita que se junten, el gusto es mío. Siguen entrando, lo cual nos da mucho gusto. Y Okay. Sí, bien. en punto de la una, voy a los directivos de la Expo, que ya veo que está ahí el maestro Bruno Danza. Muy bien. Hola, Bruno. Y para dar esta información, ¿de acuerdo? Personas están ahorita, las están escuchando todo esto. Ok, pero de cualquier manera quiero que se junten un poquito más Muy bien. para darles información importante. Bueno, de una Gracias. vez, a los que están aquí. Primero que nada, agradecerles. Primero que nada, agradecerle su presencia, su tiempo, su interés de ustedes. Al final van a querer esta videoconferencia para poder armar sus notas. La gente de televisión, obviamente, sé que la va a necesitar. Veo que ya hay gente de TV Azteca, lo cual me da mucho gusto, pero también un Alma Rosa Camacho que nos acompaña desde hace rato. Sé que la necesita, en fin. Entonces, el señor José Luis Naranjo, que muy amablemente es el experto técnico en esto, al terminar la videoconferencia, a los 10 minutos me va a hacer el favor de enviarme un WeTransfer con la rueda de prensa tal cual, y yo se las voy a hacer llegar para quien me la solicite vía WhatsApp. Entonces, les pido de una vez, si pueden anotar, por favor, les voy a dar mi celular para aquel que necesite esa liga WeTransfer al término de la conferencia. Germán Win Varela de TV Azteca, abre tu micro, abre tu micro. Ahí voy, ahí voy. Ok, bueno, de una vez. Les comentaba a todos que al término de esta videoconferencia, el señor José Luis Naranjo, que está en Los Ángeles y que es el operador, nos va a hacer el favor de hacer un WeTransfer con la videoconferencia completa, la cual yo les voy a hacer llegar vía WhatsApp. Entonces, por favor, anoten mi celular para que me pongan un WhatsApp y a los 10 minutos de que acabe se los voy enviando, ¿vale? Mi Sí, a celular ver. es 51 30 33 50 95. Ajá. Soy Claudia López Ibarra. Ya estoy recibiendo aquí por mi WhatsApp que Alma Rosa Camacho, si lo quiere, con mucho gusto te lo enviaré, Alma Rosa. Gracias. Gracias. Estoy recibiendo más que si la Bueno, quieren. yo también, por ahí tienes mi mail y Clau, Anota mi soy yo. celular, Germán, querido. Me pones un WhatsApp. La Claro, necesito. Te la sí, envío. por acá lo tengo, de hecho. Ahorita te mando un WhatsApp. Ok. Hola, muy buenas Feliz tardes. vez. Buenas tardes, José. Hola, Claudia, yo también, bueno, te tengo en el celular. Oye, para las preguntas, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿En qué momento nos tenemos que anotar antes o pedimos la palabra en En ese el chat momento? del grupo, por favor, en el chat que dice chat del grupo de Zoom. Van poniendo, quiero preguntar, y el maestro Lerner es muy gentil. Entonces, conforme vayan poniendo sus preguntas, se les irá dando la palabra. Pero que sepan Clau, oye, que por favor, ¿me repites tu número, por favor? claro que sí.
si es 55 30 33 50 95. Gracias. Hola, perdón, y, Hugo, de esta manera les iré enviando. ¿Quién, perdón? Hugo Trujillo de Televisa Espectáculos, buenas tardes. Me acabo de incorporar. Buenas tardes, Hugo. ¿Van a dar permiso para grabar? No, vamos a dar libre, pero a los 10 minutos de terminar la videoconferencia, yo ya te tengo, Hugo, en mi celular. Les envío el WeTransfer con la conferencia completa, ¿vale? Okay, ya vi gracias. Que Paper Room también lo quiere, Televisa, TV Azteca, Alma Rosa Camacho del Sol de México, en fin, todo el que lo solicite, con mucho gusto. Hola, hola, Javier Hernández, Chelico de la Jornada, yo lo solicito. Así es que, señor José Luis Naranjo, ya sabe que es importantísima. Bueno, y me preguntaban también acerca de las preguntas. Hay un chat de Grupo Zoom donde pueden ir poniendo quién quiere preguntar. De hecho, ahorita se te corta un poco. José Miguel quiere preguntar con. Y en el chat están poniendo que repita mi número celular, con mucho gusto. 55 30 33 50 95. Bueno, cuando estamos completos, ¿cómo están todos? Buenas tardes, soy Bruno Danza. Rafael. Bruno, me gustaría presentarte. Sí. Por favor. Sí. Bueno, vamos a empezar ya formalmente. Bueno, primero les quiero decir algo muy importante. Esta videoconferencia con el maestro Alejandro Lerner ha sido posible gracias a toda la organización de Expo Compositores. De la Expo, también, quiero decirle que esta videoconferencia es rumbo a la semana virtual que tendrá Expo Compositores del 23 al 27 de noviembre. Este año se hará virtual, evidentemente por la pandemia, pero es un evento importantísimo que ya se ha realizado en años anteriores en el Gran Hotel Ciudad de México. Ahora se hará de manera virtual con muchas ponencias, participaciones interesantísimas y buena música. Y qué mejor que nos cuente un poco más el maestro Bruno Danza, que muchos de ustedes lo conocen, autor de muchísimos éxitos, para que nos comente un poquito más en lo que se sigue uniendo la gente a esta videoconferencia con Alejandro Lerner. Bienvenido, Bruno. Hola, muchas gracias a todos por estar. Soy Bruno Danza, soy compositor, ya lo dijo Clau, y soy parte de un equipo, un fuerte equipo que hacemos Expo Compositores, en el que está también mi compañero Rafael Montiel, que también lo conocen, está José Luis Naranjo, la doctora Rosalía García, que fue fundadora de este proyecto, y estamos muy emocionados, por un lado, porque finalmente, simplemente pensamos que este evento no se iba a poder hacer. La tecnología nos está ayudando a poder llegar a muchos lugares, y en este momento podemos confirmarles que desde el 23 al 27 de noviembre tenemos una agenda llena de actividades, conferencias, sesiones, paneles con diferentes sociedades de autores, como la SACEM, por ejemplo. Ahí participa Carlos Lara, compositor y vicepresidente, participa Roberto Cantoral Zucchi, que es el director, y una serie de actividades con las sociedades de afuera también, con las del resto del mundo. Participa ASCAP, participa CISAC, participa la SGAE, participa SADAIC, participan de Colombia, autores y productores. Es
finalmente una de las ventajas de esta pandemia es que tenemos, logramos recortar ese problema de viajar y estamos todos juntos esta vez. Les pido a todos que se cuiden, ¿verdad? Es importante que estemos para la próxima expo, donde vamos a estar presenciales con la fuerza de siempre, en este evento que está dedicado a los compositores, a darles a los nuevos autores espacios para que aprendan, para que tengan opciones de cómo trabajar y cómo tener opciones de ganar dinero con su trabajo, ¿no? Estamos a punto de que llegue el maestro Lerner, Rafael. Ya está el maestro Lerner aquí, lo estoy viendo. Está abajo. Y de hecho lo quiero presentar como corresponde porque sin duda es uno de los grandes, grandes en la música en Iberoamérica. Todos hemos cantado alguna de sus canciones. Todo pulmón que es emblemática. Acuérdense cómo bailábamos en las discotecas Lerner. En los últimos tiempos, la canción Aparentemente Bien con Jenny Rivera, que fue un nuevo sencillo, también del maestro Lerner. Y además de eso, él ha hecho coautorías con Carlos Santana, imagínense, con Calamaro, ha sido productor de Mercedes Sosa, de Celine Dion, de Julio Iglesias, de Bee Gees, de Tom Jones, de Paul Anka. Es un grande de la música, ganador de premios ASCAP, Gardel, una figura, lo digo verdaderamente, no solo en el pop, también en el rock, y más que géneros, en la buena música. Así es que, maestro Lerner, qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Sabemos que usted va a inaugurar la Expo Compositores el 23 de noviembre, va a estar en la apertura a las 12 del día, y también sabemos que tiene un concierto importantísimo el día 20 de noviembre, un concierto que vamos a poder ver vía streaming. Por favor, si gusta, podemos comenzar con usted, maestro Lerner, que nos hable de este gran concierto y también de su experiencia con Expo Compositores, por favor. Tiene apagado su micro, maestro Lerner. Sí, tiene apagado el micro. Ahí me escuchan. Ahí está. Ya lo escuchamos. Vale. Perfecto. Bueno, primero quiero saludar a todos mis colegas, autores, compositores de México, de Latinoamérica, a mi amigo Bruno, a todos mis amigos. No son solamente mis colegas, sino que son mis amigos. Me honra ser un animal de esa raza. Me honra estar con ustedes. Me honra su amistad y me honra que me inviten a participar nuevamente de la Expo Compositores. Estoy en medio de los ensayos, como hablaban recién, después de casi 9 meses, hoy por primera vez me encuentro con mi banda, con mis compañeros músicos. No nos habíamos visto desde febrero, no hubo conciertos, no hubo trabajo, no hubo ensayos. Hoy es el primer ensayo en muchísimo tiempo, estamos súper contentos para lo que va a ser el concierto el 20 de noviembre, que es un encuentro por streaming, donde yo voy a contar un poquito la banda sonora de mi vida con canciones que yo he compuesto y contar un poco algunas de las aventuras, anécdotas y personajes que han sido influyentes en mi vida. Y por supuesto, México tiene un lugar enorme. Sí, querido. Muchas gracias, maestro. Son 40 años de carrera. En esos Así 40 es. Años, ¿cuáles son las experiencias más hermosas que ha vivido? Lo que usted siente más en el corazón. A ver, 40 años es un montón de tiempo. Tengo muchas cosas que agradecer. La primera vez que escuché la voz de Armando Manzanero fue cuando fui invitado al programa Siempre en Domingo, donde yo presentaba mi canción No Hace Falta Que Lo Digas, no sé si se acuerdan. No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas. Manzanero llamó en el piso, escuché la voz de él, donde él decía que le cantaba mi canción y que me quería invitar a comer. Y eso fue en el año 84, y a partir de eso
he tenido el privilegio de tenerlo en mi corazón como alguien de mi familia. Quiero a toda su familia. Estamos trabajando en este momento juntos con Armando en una canción de coautoría entre él y yo. Otra experiencia increíble fue cuando me llaman y me dicen, con un acento bien mexicano, me dicen: Alex, quiero decirte que Mickey te quiere conocer, quiere que vayas a su casa. Y cuando me dijo que Mickey quería conocer, pensé que me estaban invitando a Disney. Pero no, Mickey era ni más ni menos que Luis Miguel, que me estaba invitando a su casa de Acapulco. Y así fui a su casa de Acapulco con un montón de cassettes, donde tenía mis canciones. Y ahí fue que dentro de esas canciones, bueno, después nos despedimos, tuvimos una velada increíble con él, con Kiko Cibrián, con todos sus músicos. Una velada así de amigos, escuchando música, hablando de las cosas que nos gustan. Y después de un tiempo recibo un llamado del management de Mickey que me dice: Alex, tengo el honor de decirte que Luis Miguel eligió tu canción Dame y que se va a lanzar mundialmente como el primer sencillo. Y ahí fue que otro momento increíble para mi vida, ¿no? Y otro momento increíble, para cerrar, también ligado a México, fue cuando encontré al maestro Carlos Santana un 10 de septiembre, un día antes que caigan las torres, en un estadio, donde él me dijo que había escuchado una canción mía que se llamaba Hoy es Adiós, que es la historia de un joven que deja a su familia y cruza las fronteras buscando destino y trabajo en otro país. Y lo conmovió esa canción, y ese día, 10 de septiembre, Carlos me invita a grabar la canción, a participar en su disco Shaman, un disco que vendió millones de placas cuando todavía los discos vendían millones de placas, y me dijo: ¿cuándo te vienes de gira conmigo? Y yo le dije: capitán, cuando usted quiera, haga sonar la trompeta que yo voy a estar allí. Y fueron 14 conciertos por los Estados Unidos, tocamos en el Zócalo para 150.000 personas. Después hicimos Centroamérica y viajamos a la Argentina. Pues, maestro Lerner, son muchas experiencias. Vamos a comenzar, si gustas, también Bruno, con las preguntas. El primero en anotarse fue José Miguel Alba Marquina. Por favor, digan su nombre, su medio y la pregunta. Gracias. Yes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Miguel Alba Marquina, de artes9.com de México. Maestro Lerner, pues obviamente, como bien lo dijo Claudia, son 40 años y, como usted también lo dice, ligado a México. Yo, en mi soundtrack personal de vida, yo debo confesarlo, tengo tres de tus piezas. La primera es piano y guitarra, la segunda es la belleza y, por supuesto, Volver a empezar. Y me gustaría que nos platicaras un poco cómo surgió esta canción de piano y guitarra. Y en aquella época, me acuerdo que a principios de este milenio, traías un grupo muy bonito que se llamaban Los Despertadores, con Amaury. Si nos puedes platicar algo de esta etapa de tu carrera. Bueno, son muchas, muchas dimensiones, muchos años. Gracias por tu pregunta. Tu piano y mi guitarra surge porque hace muchas décadas un manager que yo tenía, que era uno de mis mejores amigos, me dijo que había escuchado un jovencito venezolano que le parece que iba a tener futuro. ¿Y por qué no traerlo a la Argentina y darle un empujoncito y darle una mano, ¿no? Entonces yo estaba en un gran momento ya en mi país, estaba haciendo giras por estadios por toda la Argentina, iba a varios programas de televisión, Susana Jiménez, y así fue que lo trajimos a un desconocido Ricardo Montaner a la Argentina, lo llevé a los programas de televisión, lo hice cantar canciones de él en mis conciertos, cantamos juntos. Y en medio de todo ese remolino de entusiasmo, surge esa canción que se llama Tu piano y mi guitarra. Él ya había grabado una canción mía que se llamaba La Bella Durmiente, una canción que yo quiero mucho. Y bueno, y ese fue el comienzo, te diría, del desarrollo regional de Ricardo. Esa es una anécdota. Después, tú me preguntaste la belleza. La belleza tiene que ver con el amor que no tiene edad, el amor que no envejece, el amor que no tiene arrugas, que cuando uno mira
al ser amado con los ojos del corazón, cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Cuando la belleza pase, eso es el final. No habrá más que lunas nuevas y en un círculo de estrellas brillarás con luz eterna. Cuando la belleza pase, te daré lo que me queda. Cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Y lo último que me preguntaste, que fue volver a empezar. Yo cumplía 40 años y en la Argentina yo he sido muy amigo de Maradona en muchas oportunidades. Hemos compartido cosas muy personales, muy familiares. Cuando Diego hizo su programa de televisión que se llamaba La Noche del 10, yo fui su productor musical. Y cuando en esa etapa que era año, creo que era el 2007, una cosa así, me llaman para hacer una canción, como he hecho muchas canciones para televisión a lo largo de mi carrera, como he hecho también música de película, música de teatro, música electrónica, he hecho muchas canciones que fueron parte de grandes éxitos televisivos. Me llama el productor, un señor que se llama Adrián Suar, muy famoso aquí en esta tierra, y me llama por teléfono, me dice, mira Alejandro, estamos por estrenar una serie que se llama RRDT, que es la historia de un jugador de fútbol como Maradona, pero que ya cumplió 40 años y que ya no lo llaman para jugar en ningún club. Y al final lo llaman para ser RRDT, que quiere decir como director técnico, de un club de pueblo en el interior del país. Y entonces él deja ya sus sueños de estrella de fútbol y se dedica a ser el entrenador de un grupo de chicos de pueblo. Y yo compuse esa canción que se llama Volver a Empezar, porque yo también cumplía 40 años. Y cuando un hombre cumple 40 años también le pasan muchas cosas, uno repiensa muchas cosas, mira para atrás, mira para adelante, siente de alguna manera como si estuviera a la mitad de la vida. Y, y el tema Volver a Empezar se transformó en un éxito increíble. Terminó la novela después de un año y la canción siguió creciendo. Incluso este año en pandemia hubo una versión cumbia con el grupo Ráfaga, donde me invitaron a cantar. O sea que volver a empezar ante una situación como esta, la cuarentena, el encierro, vuelve a tener sentido y vuelve a tener una identidad. Muchísimas gracias. De alguna manera fue profético, ¿no? Porque Diego, pues también precisamente vino hace un par de años a dirigir un equipo de segunda división aquí a México, los Dorados de Sinaloa. Si hay oportunidad, más adelante me gustaría que platicaras de Despertadores, pero pues creo que los demás compañeros también quieren platicar contigo. Gracias. Gracias, Claudia. Un gusto. Ok. Va el señor de hoy, de aquí de México, que es muy importante. Adelante, por favor. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Maestro Lerner, buen día. Muchísimo gusto conocerlo. Digo, ahora en persona o de manera virtual. Antes que nada, pues, comentarle que soy un gran admirador de su trabajo. Muchas gracias. Y en este sentido, son 40 años en los cuales usted ya ha estado en el medio como compositor, como cantante, como bien lo mencionó hace un momento, pues le ha compuesto o han utilizado sus canciones artistas como Luis Miguel, como Carlos Santana, entre muchísimos otros grandes representantes de la música, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Y bueno, yo quisiera preguntarle en ese sentido, en 40 años, evidentemente, la música va cambiando, las maneras en las cuales se reproduce o se compone también, y ahorita pues estamos viviendo un momento complicado con la pandemia de la COVID-19, y tuvo que volver a cambiar la forma en la cual se produce y se reproduce la música. Y yo quisiera que me platicara un poco cómo es que usted se ha acomodado a esta nueva normalidad de hacer y de hacer conciertos de manera virtual como ahora los va a hacer. Bueno, el próximo concierto es el día 20, hora 21 horas hora Argentina,
por una plataforma que se llama livepassplay.com, livepassplay.com, donde pueden comprar su entrada en toda la región. Yo los primeros 3 meses en su casa, donde yo vivo aquí en Argentina, tengo también, por supuesto, mi computadora, mi estudio de grabación. Hoy estoy aquí en El Pie, un estudio legendario, ¿no? Hoy estoy ensayando aquí en mi estudio, pero en su casa. Los primeros 3 meses yo no noté la pandemia, no noté el esfuerzo de la cuarentena. Tenía como un resto heroico. No sé si se fueron. ¿Están ahí todavía? ¿Me escuchas? Lo escucho perfectamente. Sí. Perfecto. Tenía como una energía heroica de que, bueno, que vamos a salir adelante. Todavía no teníamos claro el nivel de tragedia que iba a tener la humanidad los primeros meses. Sentíamos que como Europa y Estados Unidos habían vivido la tragedia antes que nosotros, quizás nosotros íbamos a poder prevenir o aprender, lo cual no fue así. Llevamos más de 30.000 muertos. Y cuando iban pasando los meses, empecé a pensar dentro mío, a ver cuántas cosas que no podemos hacer. No podemos visitar a la familia, no podemos recibir amigos, no podemos salir. Mis hijos no pueden ir a la escuela tiene que venir a través de una tableta o de una computadora. Tenemos que aprender a un montón de cosas. Yo aprendí matemática otra vez. Yo ya no me acordaba cómo eran las cuentas, las divisiones, las multiplicaciones, las fracciones, los denominadores, los numeradores. Yo ya no tenía esa práctica. Así que lo que me puse a pensar era qué es lo que sí puedo hacer en estas condiciones. Y lo que no me pudieron parar o prohibir fue la expresión, fue documentar a través de canciones las cosas que me iban pasando. Y así fue que empezaron a aparecer un grupo de canciones que hoy se llaman Canciones en Cuarentena, donde ya lancé 2 sencillos para que ustedes escuchen. Uno se llama Un Día, que ya está en las redes, que es ese día donde uno vuelva a la normalidad, donde uno salga, vuelva del trabajo con ropa de fajina, pase por un café que uno puede tomar afuera o adentro y pida un café argentino que se hace así con la mano, en un descanso, donde uno vuelva a su trabajo normal, después vuelva a su casa y vea a los perros paseando gente, los chicos jugando en la plaza y no las plazas acintadas. Entonces, sobre ese estado de ánimo, sobre ese sentimiento, escribí muchas canciones que las iré largando. Ya salió Un Día y hoy se lanza mundialmente sin video. El video lo vamos a hacer con un grupo de música folclórica argentina andina que toca con charangos, con quenas, zamponias, con instrumentos étnicos, con un ritmo de carnavalito, la canción que se llama Canciones en Cuarentena. Y lo próximo que vamos a lanzar, yo te diría ya para el 2021, es una canción, y esto es completamente un adelanto exclusivo para ustedes, es una canción con el maestro Carlos Santana. Wow, digo, muchísimas gracias por responder, y sin duda alguna esperamos esa canción con ansias, porque son 2 grandísimos compositores, músicos, cantantes, y pues, muchísimas gracias. Un gusto. A ver, vamos a seguir para que anoten por favor el orden con Germán Varela de TV Azteca, luego Lorena Corpus de Grupo Reforma y luego Carla Juárez de Siglo DS. Adelante, Germán. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Me da gusto platicar contigo nuevamente. Ya en otras ocasiones he tenido la oportunidad de entrevistarte acá en la Ciudad de México. Muchas gracias por esta conferencia y darnos la oportunidad de platicar contigo, aunque sea a la distancia. Alejandro, hace un momento platicabas de los éxitos, de cómo te conectas con Luis Miguel, esta admiración mutua con el maestro Manzanero, y estas anécdotas positivas, pues entrañables, pero platícanos también de estos momentos que seguramente has enfrentado, pues de rechazo, de desilusiones, cuando en su momento pues no creían en ti porque pues no te conocían, tú tocando puertas. Platícanos un momento, un poco de esta parte de también pues que todo
gran compositor, todo gran ser humano que ha aportado a la humanidad, pues se ha enfrentado también con estos rechazos, ¿no? Cuando no creen en él en su momento. Bueno, en la carrera del artista, uno se acostumbra a que la vida de un artista no es así. La vida de un artista es como las estaciones del año. Tiene una naturaleza, tiene un ritmo propio, que es, tenés tus primaveras, tus veranos, tus otoños y tus inviernos. Y eso uno lo aprende, a veces lo aprende con dolor, porque uno quiere que sea primavera todo el año, y a veces la compañía discográfica decidió que tú ya no, que hay una chica muy bonita que tiene unos senos enormes y quizás eso es mejor negocio para la compañía, o quizás simplemente porque canta muy bien y tiene algún tema que es más para las radios del momento, que tiene un público más amplio. Pero también otra cosa muy importante, yo cuando ya descubrí que quería ser músico y me puse a estudiar, yo pensé que iba a ser músico de jazz. Yo no pensé que iba a ser un songwriter, un cantautor, porque mis canciones, yo era tan tímido que no pensé nunca en mí como intérprete. Entonces, todos mis primeros años como pianista, acompañé a un montón de artistas de música popular, de rock, hice música de película, con lo que aprendí mucho, trabajé con el maestro Gustavo Santaolalla, con León Gieco, con este, con el otro. Pero por otro lado, también estaba la dictadura militar. Entonces, ya no era una cuestión de la carrera o del éxito, era una cuestión de supervivencia, donde el hecho de trabajar, de ser un trabajador de la música, eso implicaba de que vengan unos señores con un Ford Falcon, con un traje, unos lentes oscuros, y te lleven por averiguación de antecedentes y te obliguen a cortarte el pelo, y muchos no aparecieron nunca más. Entonces, ahí hay otro elemento que no tiene que ver solamente con el biorritmo del éxito o de la permanencia, pero todo lo que yo viví construyó en mí un espíritu de resiliencia, que es una palabra que yo antes no sabía, y la resiliencia es la capacidad de reponerse. Yo soy de esos artistas que soy como pura sangre. No dependo del éxito. Yo voy a seguir siendo artista, me pasen por la radio o no, o alguien me grabe o no, yo voy a seguir siendo un artista porque es lo que soy cuando estoy solo, cuando estoy frente a un piano, cuando estoy en mi casa, en un avión, con mi familia. Soy un músico, soy un artista. Cuando tengo una hoja de papel y un piano, yo voy a componer sea como sea. Y creo que esa tenacidad, esa vocación, esa testarudez de seguir adelante, va más allá de las consecuencias. Y creo que aprendí eso, y aprendí de otros grandes que, donde yo veía que quizás no estaban en su mejor momento, y después sí. Así que a todos los jóvenes compositores, a todos los jóvenes músicos, artistas, esta no es una carrera de quien llega primero, es una carrera de resistencia. Y llegar no se llega a ningún lado, sino que vas a pasar por estaciones donde te van a aplaudir y vas a pasar por estaciones donde no te van a mirar. Va a haber indiferencia. No hace mucho tiempo a mí las compañías discográficas me devolvían el contrato, ¿ok? Porque las compañías discográficas también están cambiando, hay una metamorfosis de toda la cultura de la música, el formato, las administraciones, los derechos de autor, que Bruno les puede hablar de eso mejor que nadie. Y uno creo que tiene que aprender sobre todo a ser un profesional. Porque cuando tú, más allá de tu vocación, de tu talento, y que seas un artista o una estrella, sabes trabajar, nunca te va a faltar trabajo. ¿Durante la dictadura nunca te llevaron detenido, Alejandro? Sí, sí me llevaron detenido, fui torturado, estuve privado de la libertad durante un tiempo, hasta que mis padres me pudieron ayudar a salir. Tremendo. Con Videla, ¿verdad? Todo esto sucedió. Sí, año 78. Años 78. Y yo nunca hablé de esto, nunca lo hablé, nunca, no lo sabe nadie. No lo sabe. Ahora ya estoy grande, tú me lo preguntas y yo te digo la verdad. No te voy a mentir. Sí, una dictadura terrible, la de Videla, del general Videla, que dejó pues desaparecidos al por mayor. Claro, y en esa época, imagínate, en el 78 yo tenía 21 años.
y mis compañeros de la secundaria y los chicos que querían militar porque tenían ideales, porque tenían alguna inclinación ideológica. Yo no, a mí me gustaban los Beatles. Lo que pasa es que yo tenía el pelo largo y tocaba en lugares que se trabajaba de noche. El delito era ser joven. El delito era ser joven y buscar libertad y expresarse. Algunos lo pagaron con su vida, otros sobrevivieron. Sí, eres un afortunado. Eres un afortunado, Alejandro. Te mando un abrazo y gracias por responderme esto. Gracias nuevamente. Gracias, Germán. Va Lorena Corpus de Reforma, luego Estilo DF y luego el Universal, por favor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Alejandro. Dos preguntas rápidamente. Bueno, primero que nada, quiero que me hables, me llamó la atención lo que comentaste levemente, pero sí me gustaría que ampliaras un poco en relación al tema del proyecto que tienes con Santana en este momento, qué es lo que viene. Y también algo muy importante, como compositor, tú con toda la experiencia que tú tienes, ¿qué crees que le falta a Luis Miguel para que vuelva a colocar esos grandes hits que enamoró a, no solamente a la gente de México, sino todo el mundo, ¿no? Y sobre todo tú como compositor de uno de sus grandes éxitos, como Dame. Bueno, te contesto primero la última pregunta. Yo creo que los grandes intérpretes les iba mejor cuando recurrían a los grandes compositores. Es sintético lo que te puedo decir. Y la primera pregunta, ¿cómo? Me parece muy bien, o sea, concisa y acertada la respuesta. En cuanto a lo de Santana, ¿qué me puedes comentar? Que estoy preparando un nuevo disco, por supuesto que con un montón de canciones que aparecieron durante la pandemia, algunas anteriores, y una de ellas es el reencuentro entre el maestro Carlos Santana y yo, que se llama Puro Sentimiento, que me voy ahora, en 2 semanas me voy a América para empezar a grabar. Wow. Felicitaciones. Súper bien. Una última, perdón, en relación al cuadro de Santana solamente. ¿Cuántos años de amistad los une? ¿Y cómo está él con este proyecto que van a hacer juntos? Bueno, lo de ¿cuándo fue lo de las Torres Gemelas? ¿Cuándo fue? Que no recuerdo, 2000. ¿Cuándo fue? 2011. 2011 iba a decir, sí, pero no me quería equivocar. Yo creo que sí, desde el 2011 que nos conocimos y compartimos, o sea, yo pude vivir la realidad Santana, el mundo Santana, poder tocar en el Zócalo al lado de él con una banda de mariachis, con una banda de brass, de música pop, funk, ¿no? Y toda la filosofía de Carlos, ¿no? Recuerdo en New Jersey, un día estaba, pero con una tormenta terrible, terrible, en un estadio, y había muy poca gente sentada con un paragüita y con un plástico que los tapaba. Y yo estaba ahí parado en el escenario mirando a ver qué iban a hacer, y el manager de Carlos lo llama y dice, tráiganlo a Carlos, tenemos que tomar una decisión. Y lo llaman a Carlos, se para al lado mío y el manager le pregunta, ¿qué hacemos, Carlos? No hay nadie, no vino nadie por la lluvia que hay, el mar está ahí al lado, está enfurecido. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y Carlos, mirando como al horizonte, mira y dice, siempre para adelante, nunca para atrás, lo hacemos. Y empezaron a destapar todos los equipos con esos plásticos negros. Empezamos a tocar, las nubes se abrieron y se lo juro por Dios, se abrieron las nubes, paró la lluvia y empezó a llegar. Y lo que era una manchita de pilotos amarillos se convirtió en una marea llena, en un estadio lleno, y terminó un cielo despejado. Y yo aprendí esa lección. Y ahora recibí un mensaje que él ya quiere grabar, pero todavía no está producida la canción. Así que hay ganas, hay ansiedad, hay muy buena vibra. Y bueno, yo también con ganas de volverme a encontrar con él. ¿Satisfecha, Lorena? Muchísimas gracias. No hay por qué. Ok. Va Carla Juárez de Estilo DF y después Janet Mérida del Universal.
por favor. Buenas tardes, maestro Lerner, Carla Juárez, de Estilo DF. ¿Cómo estás? Mucho gusto en conocerlo y igual. Tengo un par de preguntas. La primera sería, usted como compositor, ¿cómo es ese camino de escribir canciones y hacerlas suyas y después dárselas a otros artistas para que estos sean los que les den la cara y la voz a esos temas? Bueno, por un lado, sucedió de forma natural. Yo estaba trabajando como músico, como pianista en una obra de teatro, en una comedia musical, y tenían un piano muy lindo que quedaba backstage. Y yo me iba un rato antes para tocar en ese piano, y como la sala estaba vacía, me ponía a cantar mis canciones que nunca había cantado, porque yo había trabajado en bandas de rock, en distintas formaciones, pero siempre como pianista no me dejaban cantar. Y en ese momento se acerca una de las figuras de esa comedia musical, que es Sandra Mianovich, que hoy es como mi hermana, y se me acerca y me dice: qué lindas canciones, ¿de quién son? Son mías. Le digo: a ver, mostrame. Y le empecé a mostrar las canciones y me pregunta: ¿las puedo grabar? Y yo dije: why not, ¿por qué no la vas a poder grabar? Y salió un disco de Sandra donde la mitad de las canciones eran mías, y fue un éxito tras otro. Entonces, de una manera natural, antes que yo saque mi primer disco, me convertí en un songwriter, en una forma como muy inocente. Y luego empecé mi carrera como intérprete, y como conté antes, en el año 84, cuando ya había lanzado mi tercer álbum con mucho éxito, ya con éxito regional, llego a México, lo conozco a Armando, y descubro otra faceta de nuestro trabajo, que es lo que estamos hablando de aquí. Un artista como Armando Manzanero, que puede tocar el piano, que puede cantar, pero también puede producir y puede componer. Y le puede, por ejemplo, me decía: ahora me voy a España porque Rocío Dúrcal me pidió un disco, entonces le estoy componiendo todas las canciones. Entonces yo decía: wow, no, yo no, nunca había visto eso, no lo sabía, era muy jovencito. Entonces me di cuenta que había otra faceta del artista, que era poder parar las giras, que a veces son un poco desgastantes, e ir a un lugar a producir un disco, como yo ya lo he hecho después del tiempo, y a sentarse a componer con gente, que lo aprendí en Francia, que me invitó el manager de Sting a un castillo increíble, donde había 24 compositores de todo el mundo. Y todos los días tú tenías que componer con 3 compositores, tú y otros 2, al otro día tú y otros 2. Entonces, por primera vez yo ejercito lo que fue una gran lección de paciencia, de amor, de respeto, de tolerancia, que es la colaboración. Entonces aprendí también cómo es colaborar. Muchas gracias. Y la última pregunta sería, bueno, con respecto a su show del 20 de noviembre, pues con esta llegada de la adaptación a show en streaming y pues pasar de conciertos con mucha gente a pasar a cantarle a una cámara, pero al mismo tiempo seguir teniendo cerca al público, ¿cómo usted se ha enfrentado a este cambio y cómo ha sido este proceso para que estas tecnologías y plataformas nuevas lo acerquen a las nuevas generaciones? Mira, te voy a contar un poquito la experiencia. Cuando empezó la cuarentena, yo desde el estudio que tengo en su casa, en Argentina, yo me di cuenta que quería transmitirle a la gente algo como para distraerla, para llevarle un poco de ánimo, para que le canten al amor, para que pueda haber un poquito de comunión, aunque sea a través de una cámara, pero no tenía la menor idea cómo se hacía. Entonces, el primer streaming que hice, lo hice con un teléfono que tenía Instagram y un teléfono que tenía Facebook. Entonces, a veces cuando tenía mensajes y quería que el otro lo vea, ponía un teléfono frente al otro. Y con el tiempo empecé a estudiar cómo puedo hacer desde una cámara transmitir Facebook, Twitter, Instagram al mismo tiempo, y lo aprendí. Aprendí a configurar mi estudio de grabación para transmitir en varias plataformas al mismo tiempo, hasta que se juntaron casi 2 millones de personas por los streaming que hice,
en forma gratuita. Me llamaron de la CNN de Argentina para hacer un programa de radio, cosa que nunca había hecho, y como estábamos en cuarentena también lo hice desde mi casa con un iPad y una plataforma que ellos tienen. Y bueno, y ahora voy a hacer mi primer streaming también con una plataforma que se llama livepassplay.com, pero con toda mi banda, 5 cámaras, con historias, con videos, con anécdotas. Así que aprendí mucho y creo que hay mucho por aprender, porque creo que el streaming se va a quedar por mucho tiempo. Bien, muchas gracias, maestro. Le agradezco. No hay por qué. Gracias, Carla. Vaya Ned Mérida del Universal, por favor. Hola, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo. Quisiera preguntarte dos cosas. La primera, ¿qué cosas te has dado la oportunidad de hacer y de descubrir en este encierro, ¿no? Decías que al principio, los primeros 3 meses, no lo sentiste tanto, pero ¿qué pasó cuando te enfrentaste con esa nueva realidad, ¿no? Muchos artistas comentan que de pronto estar con la gente querida se volvió pues algo extraño o diferente, con sus cosas buenas y malas, ¿no? ¿Qué fue para ti la ganancia, si podemos llamarlo así, de este tiempo? Y por otro lado, bueno, así como de pronto decimos que el cine que se hace refleja la época en la que vivimos, ¿qué podríamos decir en torno a las canciones, ¿no? ¿Cómo describes tú las canciones que se están haciendo en esta actualidad en el mundo, ¿no? En el lado de lo latino también. ¿Y qué es lo que, cómo podrías definirlas tú como compositor? Bueno, primero, una de las cosas maravillosas de haber estado en casa durante casi 9 meses es que pude estar al lado de mi familia, de mi mujer, Marcela, y de mis hijos. Ser papá, no ser un papá que se va de viaje todos los fines de semana y a veces más, sino un papá que está día a día, que cuando siente que los niños tienen que salir a gastar energía, los lleva a una cama elástica, y a la edad que tengo me puse a saltar en la cama elástica con ellos, o volver a jugar a la pelota. Como dice la canción que se estrenó ayer, que entre árboles y macetas volví a patear la pelota, porque mi hijo tiene 5 años y su papá nunca le había pateado la pelota. Otra cosa que no sé si lo conté antes, pero tuve que reaprender a hacer cuentas de matemática con mi hija, acompañarla en sus estudios como lo hace su madre. La madre no para desde el desayuno, el colegio, la casa, la comida, bañarlos. Es un trabajo que es increíble cuando uno se queda un tiempo en casa. Si hay algo que le pasa, es renueva y se acrecenta la admiración que yo tengo por las mujeres, porque lo que han hecho en cuarentena las mujeres son increíble. Son la escuela, son la madre, son la casa, son todo. Oye, ¿y podemos decir que esto va a cambiar tu forma de ser padre, de ser esposo, de ser compañero de aquí en adelante, ¿no? Siendo tan consciente de todo esto que estás comentando. Y nada más aclarar, ¿cuántos años tiene tu hija? Mi hija Luna tiene 11, mi hijo Tomás tiene 5. Yo te conté un poquito la pregunta que me hiciste sobre la familia. Yo no quiero cambiar, yo quiero aprender. Porque a los hijos hay que aprenderlos, porque uno cree que los conoce y no los conoce, porque ellos van cambiando. Ellos son los que van cambiando y uno se tiene que adaptar a los cambios de crecimiento. Mi hijo de 5 años, hace 2 días, estábamos con los abuelos, que también volvieron a visitarnos después de 9 meses. Levante la mano, como dijo, dijo algo así. Levante la mano quien es feliz en su vida. Dijo mi hijo de 5 años. Y después me preguntaba sobre las canciones. Dice, yo creo, y a mí me pasó algo, yo como artista sentí que tenía que documentar esta realidad. No puedo seguir cantando al cuerpo de la mujer, al bronceado, al sol, al ritmo, al auto. Me parece que a mí, como hombre, como ser humano y como poeta, yo no puedo mirar hacia otro lado en un momento donde toda la humanidad tiene un nivel de angustia tan importante y donde lo que necesitamos es fe y volver a creer en Dios o volver a acercarse a Dios. Entonces, de eso hablo yo en mis canciones. Después, otros compositores hablarán de otra cosa, quizás es una cuestión de generación,
que los jóvenes no están para conectar con el sufrimiento, están para conectar con otra cosa. Muchas gracias. Ok, por favor, va Alicante, luego Benzi Mazariegos de Guatemala, y luego va de Bolivia el periódico El Mundo, por favor. Un segundito. Bueno, aprovecho para decirles que estamos muy emocionados porque la Expo Compositores precisamente se inaugura con él, con Alejandro, ¿no? Nos emociona mucho y es una plática vivencial que se llama 40 años de música para un artista como este que vive todo a pulmón. Ale, adelante. Ya estoy. Dale. ¿Cómo está, querido Bruno? Ya sabes, bien, luchando pero gozando. Aquí, agradecido contigo de estar con nosotros en la Expo. Bueno, igualmente, gracias por invitarme, por convocarme, por acercarme a mis colegas, a mis amigos, a la prensa de México y de Latinoamérica. Gracias otra vez. Dale, bienvenido siempre. Ok, está Alicante, por favor. Y si no, pasamos al siguiente, Clau, por favor. Y ya que regrese. Sí, entonces va Benzi Mazariegos de Guatemala, a tu sentido. Y si tampoco está Benzi. Hola, sí, ahora. A ver, adelante. Un placer de saludarlo y conocerlo, Alejandro Lerner. Le habla, encantado. Le habla Félix Tordoya de acá de Santa Cruz, Bolivia, para Alicante Producciones. Quiero primeramente también felicitarlo por siempre el talento que usted nos brinda a través de su arte, la manifestación siempre a través de la música. Quiero aprovechar esta oportunidad a preguntarle algo creo que considero para mí muy importante. Te ha dado, ha sido positivo, y si las canciones que estás lanzando titulan En Cuarentena, ¿te has inspirado en algo? La canción En Positivo, ¿me preguntaste primero? No, te preguntaba si fuiste positivo en el tema del COVID. No di positivo, gracias a Dios di negativo, y gracias a eso puedo estar sano, mis hijos también, me hice el hisopado por una cuestión de responsabilidad, y nos cuidamos mucho, esta es mi primer salida, por supuesto que todo el mundo se ha cuidado, o muchos no, pero hay gente que se ha cuidado y se ha enfermado igual, así que creo que es muy importante transmitir a través de los medios de todos los países que están hoy en esta conferencia de prensa, seguir difundiendo las leyes que hay que cuidar, ¿no? La distancia, el barbijo, la limpieza, el alcohol. Sí, también, la pregunta también es, las canciones En Cuarentena, ¿en qué te has inspirado? En Cuarentena, dos cosas. Un poco porque ya me veía que la cuarentena ya no era cuarentena, porque cuarentena teóricamente son 40 días y nosotros vivimos casi 9 meses. Así que así fue que empecé a escribir, como dice, es muy linda la letra porque dice, en medio de tanto infierno queda algo bueno que agradecer. Porque yo he estado estos 9 meses con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, haciendo lo que yo puedo hacer para compartir, que son canciones, tratando de dar ánimo, y que creo que es fundamental no perder la fe y no perder la apreciación de cuando uno está sano, cuando uno tiene algo que dar. Y la canción En Cuarentena que se estrenó ayer, que los invito a toda la gente de México, de Guatemala, de Centroamérica, que escuchen esa canción, igual que Un Día. Los dos son temas que son bastante profundos, no son temas superficiales. Si quieren bailar, se pueden bailar, pero son temas que tienen un sentido, y que creo que es un sentido que a mí, por lo menos, me hace bien haberlo escrito, y creo que a ustedes les va a hacer bien escucharlo.
Muchas gracias. No sé si me deja hacerte una última consulta. ¿Cómo no? ¿Qué valoras hoy en estos días que estamos pasando de la pandemia? ¿Qué valoras? Valoro mi educación, la que me dieron mis padres. Valoro la familia que construí. Valoro la fe que aprendí a tener. Valoro que me enseñaron a que tenía que ser una persona sana, sobre todo si tengo la responsabilidad de tener una mujer y hijos, chicos. Valoro el esfuerzo de todos los médicos del mundo que están en el frente de batalla, los enfermeros, los médicos, los camilleros, los que llevan a los enfermos. Valoro la vocación de la gente que tiene la voluntad de exponer su vida para ayudar a los demás. Muchísimas gracias por tu respuesta, Alejandro. Y ante todo, gracias, muchas bendiciones y que sigas adelante con tu talento y regalarnos tus hermosas canciones. Gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias, Clau. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Perdón, es que hay muchas preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. Me gustaría rápidamente, disculpen, pero no todos los días se puede hablar con el maestro Lerner, que ya estaban en la cola queriendo preguntar Guatemala, Bolivia y Teleceiba de Honduras. Si se puede. Tratemos de sintetizar, de hacer algunas preguntitas chiquitas porque me estoy cansando un poquito de la garganta. Así que, dale, hagamos unas preguntas más. Venga, Benzi Mazariegos de Guatemala. ¿Cómo no? Gracias, muy buen día. Un saludo de la eterna primavera, Guatemala. La pregunta es, pues, que nos comente una anécdota pequeña, una que recuerde, conociendo, ¿verdad?, que es un artista comprometido con la realidad social. Muchas personas se identifican con las letras de las canciones. ¿Alguna anécdota que tenga ahí para que nos pueda contar? Bueno, a muchos artistas nos pasa que o nos confunden con otro artista o nos felicitan por canciones que no son nuestras. Eso nos pasa a todos, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de la gente, en vez de decir toda pulmón, dice a todo pulmón, ¿no? Y hace unos años en el Paraguay, que es un país que amo, hicieron una campaña que era para fomentar la donación de riñón, ¿no? Y entonces me contrataron para que yo sea como el padrino de esa campaña. ¿Sabes cómo se llamaba la campaña? No. Todo a riñón. ¿Cómo? Todo a riñón. Perfecto. Vamos con la siguiente porque el maestro a las 5 tiene otra actividad. Rápido, Nancy Aranda de Bolivia, el periódico El Mundo de Bolivia. Y si no nos escucha Nancy, vamos con Britney de Teleceiba y con eso cerramos. Perdón, buenas tardes. Desde Bolivia, Aranda les saluda. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te va? Gusto verte, tus canciones son muy queridas en Bolivia, te felicito, sigue adelante, mucho éxito. Muchas gracias. Y me gustaría que cantes un poquito del tema Volver a Empezar, nada más. ¿Que lo cante? Si puedes cantarlo así a capela, Volver a Empezar, que me encanta. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apaga el fuego, queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar.
Gracias. Bravo. Muchas gracias. No, tenemos que terminar y yo quisiera que rematara, además del maestro Alejandro Lerner, por favor, escuchar a Rafael Montiel, director de Expo Compositores, y a Bruno Danza. ¿Cómo no? Claro que sí. Alejandro, te agradezco doblemente. Voy a hacer un comentario, algo que sepan nuestros amigos de los medios de comunicación. Primero, agradecerte haber aceptado estar presentes en la convención presencial del año pasado. Un día antes o dos días antes, Bruno me habla y me dice, oye, te tengo una mala noticia. El maestro Lerner se fracturó una mano. Sí. Nos preocupamos muchísimo, pero me di cuenta del gran profesionalismo, de lo profesional que eres. Viajaste con la mano fracturada y tocaste al piano con la mano lesionada. Eso habla de un tremendo profesionalismo. Te agradezco doblemente por eso. Nuevamente también por haber aceptado estar en esta semana de la Expo, que es virtual. Y ojalá se componga todo esto y volvamos a disfrutar de tus letras, de tu música en México. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, a Bruno, por convocarme, por compartirme. Te hace sentir más cerca de todos los amigos, de todos los colegas, de gente que vive la vida muy parecida a la de uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Y nos vemos el 20 de noviembre también. Dale, dale. Pues los espero a todos. Latinoamérica es Alejandro Lerner en vivo a las 21 horas, Argentina, el día 20 de noviembre. Y la plataforma se llama livepassplay.com. Así que espero que me acompañen. Gracias otra vez, Bruno. Gracias a todos. Gracias a todos los países convocados, a todos los colegas. Mis respetos y mi cariño para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, Alejandro, y gracias de verdad a todos los medios. Un aplauso para el maestro Lerner, que es gracias. Uno de los grandes de la música en Iberoamérica. Gracias. Gracias. Dale. Hasta luego. Bueno, y a los que todavía siguen, nada más recordarles que Expo Compositores comienza 23 de noviembre de manera virtual. Toda la información la van a tener en www.expocompositores.com. Gracias a todos. Gracias, bienvenidos todos. Un abrazo. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Bueno.